Capitán. Y la gente busca información. Sí, señor. Tenemos información de... Hay una guerra de hace mucho tiempo. Sí, señor. Desde hace bastante tiempo. Es la guerra de Cosculluela y Molusco. Molusco y Cosculluela. Ayer hablamos de que Cosculluela iba a ser tema de atención en el sentido de farándula, el movimiento urbano, Puerto Rico. Muchos están en contra de las declaraciones de Cosculluela en cuanto a la isla se refiere, de que están bien y de la crítica que hizo, porque Molusco utiliza sus medios para aportar a Puerto Rico. Y Cosculluela le dijo, ya para, deja de estar atacando al gobierno. En fin, se fue en de una. Esta guerra de Molusco y Cosculluela no viene desde ahora. Tienen tiempo uno con otro. En un caso, Molusco le dijo, no me tires a mí, tírale a Residente. Residente y Cosculluela son de Lía White Lions, de White Lions, de ese sello disquero. Elías en un tiempo se metió en el medio y dijo, no se tiren, no permito una tiradera dentro de mi propia casa. En fin, Cosculluela en una entrevista con Alofoque dijo cosas y de esas cosas le dijo muchas cosas, se la dejó caer a Molusco. Que quiero aprovechar públicamente aquí por este medio y decirle a Molusco que los dominicanos, no estoy hablando por los muchachos de Alofoque, no, Nabil, esa gente, los que estaban ahí en el panel, doctor, riéndose. Ellos estaban riendo y yo también, de la manera abiertamente y cómicamente e ignorante que Cosculluela, sin faltarle respeto a Cosculluela, que me imagino que va a tener que pedir una excusa pública, de la manera que él abiertamente estaba tirando, no solo a Molusco, a Residente, también a toda la gente. Estaba tirando y eso es parte del contenido. Cosculluela es bien cómico cuando realiza una entrevista. Entonces, no estábamos riendo por la situación que vive la isla de Puerto Rico. Que, según informes y dicho públicamente por Molusco, tres de cuatro puertorriqueños viven en situaciones humildes, que no son ricos, que no viven bien en la isla y que ellos han luchado muchísimo para aportar el compromiso social que tenemos también aquí nosotros a la comunidad. Así que no nos reímos de la situación en Puerto Rico. Tenemos familia en Puerto Rico. No nos reímos de eso. Solamente de la manera de que, wow, mira, va a seguir, se va a armar la guerra. Cosculluela está hablando, sigue hablando y así mismo fue. Así que Molusco le tiró con todo ayer a Cosculluela. Eso era una crónica de una muerte anunciada. Crónica de una tiradera anunciada. Para no mencionar esa palabra y después me den un yaguazo. Pero ya eso es viejo. Eso de Coscu y Molusco es viejo. Pero analizando algo. Cosculluela lanza un álbum. Sí, que no quiero que me coma aquí. Cosculluela lanza un álbum. Y está ahí, no le dio mucha promoción. Entonces, Cosculluela llega a la plataforma más gigante del Caribe, a los Foques. Le tira con todo a René, a Residente, de ex Calle 13. Le tira con todo a Molusco. Molusco llega y le tira con todo a Cosculluela. Menciona a René. Residente, que tiene un nuevo video, unas nuevas canciones. Lanza un álbum de hoy a mañana. Entonces yo creo que todo eso es marketing. Todo eso es marketing. Para promocionarse Cosculluela, Molusco que sale de la mega de la emisora, Cosculluela que es duro en tiradera, para promocionar White Lions, para promocionar que está en RD, que ya no tiene grillete, que anda ya vacilando, que tiene una nueva pareja, Cosculluela por un lado, y parte del álbum que la gente lo busque. Molusco que ya terminó su contrato con la emisora,
en un nuevo el refugio, felicidad a Molusco, en un nuevo set de grabación tiene. También René, para promocionar a René, a su sello White Lion, y René con un nuevo álbum. Creo que todo eso. Entonces, ¿qué mejor escenario que a los Foques? ¿Qué mejor escenario que a los Foques? Que también se me pasaba, el Alfa se arrancó la melena, ya no tiene pelo. Se hizo algo ahí, el Alfa, el jefe, se quitó las trenzas, el Alfa.